Edith Uchuy, los saludo nuevamente ahora desde la colonia La Florencia, al poniente de Saltillo, donde hace unos minutos ocurrió un accidente en el que un taxi terminó cayendo al fondo de un arroyo. Esto presuntamente después de que su conductor se desmayó mientras conducía. De acuerdo con la versión del conductor, fue al transitar por la avenida Géminis con dirección de sur a norte, que comenzó a sentirse mal, por lo que perdió el control del volante, su vehículo subió hacia un predio y posteriormente cayó a este arroyo, donde quedó pues hasta el fondo. Hasta este lugar tuvieron que acudir paramédicos de la Cruz Roja para realizarle una valoración al conductor del taxi y a su hija, quien lo acompañaba, ya que pues se dirigía a llevarla a la escuela. Afortunadamente pues se les descartaron a ambos lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Ya en estos momentos, elementos de tránsito municipal están tomando conocimiento y están esperando el arribo de una grúa que se encargue de remolcar este taxi para poder sacarlo de este arroyo. Afortunadamente, y a pesar pues de esta situación, no hay víctimas que lamentar, compañeros. Qué gusto, pues así las cosas, estaremos muy al pendiente, esperemos que pronto se recuperen estas dos personas lesionadas y que pues se recupere también esta unidad que es de trabajo y que pues estos días porque es de sí mucha quedó actividad, como para ¿no? el hospital de taxis, sí así quedó es. Como para llevarlo a un taller y que lo reparen, porque sí, sí. fue bastante la afectación, y qué bueno que están bien pese a lo apartoso de así este es. Accidente. Gracias, Augusto, seguimos al pendiente. Seguiremos al pendiente, buenos días. Bueno,